¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Liliana Lara Morales, de CUNAVIO, del nodo GBIF, México. Esta charla la iniciaremos con un par de preguntas. Si por favor las pueden poner. Bueno, pues respecto de la primera pregunta, podemos ver que hay un porcentaje muy alto que no conocen los procedimientos. Y en la segunda, pues hay una idea clara de que la persona debe estar siempre respaldada por una institución. Bueno, esperemos que con el contenido de esta charla incrementemos y no disminuyamos su percepción o la información que tienen. Bueno, los temas a abordar son los siguientes: conceptos generales de lo que significa la repatriación, los tipos, las estrategias, qué datos vamos a repatriar desde su análisis, la descarga, la limpieza, la validación para la integración y su publicación. Bien. Vamos a iniciar con la definición más simple de lo que es la repatriación. La repatriación es el proceso de recuperar datos a su lugar de origen. En el contexto de la biodiversidad, esta repatriación está enfocada a buscar la información que está resguardada, bien sea en las colecciones biológicas extranjeras o la información que es publicada por otros países en redes que comparten datos. Para definir la información que se pretende repatriar, tenemos que hacernos ciertas preguntas y como quién necesita esa información. ¿Para qué se necesita? ¿Qué tipo de información queremos y cómo lo vamos a obtener? ¿Y qué lineamientos de formato y calidad queremos cumplir con los datos repatriados? Para iniciar contestando estas preguntas, tenemos entonces que diseñar nuestro programa de repatriación haciendo una planeación. En esta parte, tengo que plantear qué datos quiero priorizar. Ya sea, bien sea por importancia biogeográfica, por grupo biológico, por importancia histórica, qué datos quiero, si algunos datos en específico o todos los datos primarios sobre biodiversidad que estén disponibles, o si solo quiero algunos datos taxonómicos, algunas listas. También tengo que hacer un análisis de la inversión de tiempo entre el análisis del costo-beneficio de esta repatriación. ¿Cuánto me va esfuerzo tengo que dedicar? Por supuesto, debemos de tener un presupuesto y el personal que pueda hacer este apoyo para la repatriación. Para adentrarnos en el tema, explicaré a continuación los tipos de repatriación. El primero es la obtención de los datos desde las colecciones biológicas, desde la captura o digitalización de la información o la obtención de imágenes digitales. La otra es a través de proyectos financiados, una tercera es por donación de bases de datos y, por último, el minado de datos en repositorios disponibles en la web. Todos sabemos que la recolecta científica es la fuente de datos principal para obtener información sobre biodiversidad. A través de esta forma de obtención de datos, visitando las colecciones biológicas, quiero mostrarle los elementos a considerar cuando se realiza un financiamiento a proyectos. Primero tenemos que iniciar considerando las necesidades de la institución respecto a la información que se pretende repatriar, ¿no? De esta manera, podemos emitir alguna convocatoria, una invitación o políticas de apoyo que sean muy claras para los compromisos que queremos cubrir. Sí, se recomienda ampliamente que haya una evaluación de pares académicos externos a la institución para que ellos puedan dar su visto bueno respecto de algún proyecto o varios proyectos que puedan apoyarse. Después de esto, pues viene una formalización del apoyo, ya sea por el uso de algún instrumento jurídico, un convenio y un contrato o contrato, en donde se pueda explicar claramente el desarrollo del proyecto, así como los términos de referencia que son más allá de la parte técnica respecto a los compromisos
que se tienen que cubrir durante el desarrollo de ese proyecto. Es muy importante que en este convenio, en este desarrollo del proyecto, haya un calendario de actividades. De esta manera podemos dar un seguimiento a esos proyectos, decir qué tienen que entregar de manera parcial y qué tienen que entregar de manera final para cumplir con todos los compromisos. Por otra parte, hay que en la institución tendría que involucrar a las áreas técnicas para que estas áreas técnicas ayuden al seguimiento al proyecto, es decir, que hagan los análisis, la revisión necesaria para asegurar el cumplimiento de esta información y los resultados. Y bueno, finalmente ya cuando las áreas técnicas den su visto bueno, se pueda integrar esta información. Para realizar el proyecto, se debe contar con la participación, por supuesto, de expertos nacionales y es muy deseable que haya también extranjeros cuando se trata de información resguardada en colecciones de otros países, ¿no? Y también, pues por supuesto, se debe contar con el personal adecuado que realice cada una de las actividades descritas en el proyecto a desarrollar. También si hay un compromiso de georreferencia de localidades, si este existe, pues que existan las personas que puedan realizar ese trabajo. Por supuesto, dentro de toda esta historia debe de haber un control de calidad desde la revisión, el cotejo y la corrección de los datos para dar un cumplimiento a los compromisos pactados y estos proyectos lleguen a buen fin. Este mecanismo ha sido utilizado por varias convocatorias en Conavio, que en sus inicios estaba particularmente enfocado justamente a la obtención de información a través de la digitalización tanto de colecciones nacionales como de colecciones extranjeras. Un ejemplo icónico de este trabajo resultó la repatriación de aves que estaban, de los ejemplares de aves que estaban resguardados en colecciones científicas extranjeras. Este proyecto permitió obtener más información que estaba resguardada en colecciones extranjeras que la información que estaba contenida en las colecciones nacionales. Aproximadamente 500,000 registros fueron repatriados de diferentes 54 colecciones que estaban localizadas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta información, por supuesto, permitió generar publicaciones sobre la biodiversidad de aves en México y posteriormente generar mapas de distribución conocida y potencial. Sobre el siguiente tipo de repatriación a través de imágenes digitales, quiero comentarles cuáles son como los procedimientos que tendríamos que hacer para elaborarlos. Por supuesto, tendríamos que establecer una comunicación con los especialistas, principalmente los curadores de la institución y directivos de la institución, para plantear el proyecto que queramos hacer y establecer, si es necesario, generar un memorándum de colaboración en donde se especifique la participación de los especialistas y los resultados a obtener. Por supuesto, hay que tener un financiamiento para poder comprar el equipo para la toma de imágenes, que no es nada barato, contar con el personal técnico que esté calificado para la obtención de imágenes digitales, también contar con el personal que haga la captura de los datos, otra vez, si hay un compromiso de georreferencia, contar con esas personas y, por último, regresar esta información estandarizada y georreferida a la colección de origen. Hace alrededor de 15 años, cuando iniciaba toda esta idea de empezar a tomar imágenes digitales, se realizaron varias estancias para repatriar estos datos de ejemplares, principalmente botánicos, porque finalmente las condiciones eran más aptas para tomar imágenes digitales de herbario en ese momento. El día de hoy ya hay unos hasta microscopios y cámaras que pueden hacer la toma, varias tomas para que pueda hacerse esto en términos de volumen del ejemplar y no se pierda esa relación. Bueno, pues cuando nosotros lo hicimos en aquellos tiempos, se tomaban las imágenes digitales alrededor de
no sé, hasta máximo 300 imágenes o un poco más por día. El equipo de Conavio que acudía hacía esta toma de imágenes y en ese momento lo que existía era la opción de enviar todos estos archivos vía FTP, o sea, no había nube. Entonces, lo que internamente en Conavio hacíamos, recibíamos esa información, la revisábamos del equipo que estaba en los herbarios, también hacía un respaldo y bueno, pueden reírse, pero lo hacíamos en discos compactos para evitar perderlo. Y después en Conavio revisábamos las imágenes para poderles decir si alguna de las imágenes estaba incorrecta, que la volvieran a tomar. Entonces, ya teniendo las imágenes, si hacíamos un ajuste de esa imagen, obviamente con los elementos que contábamos en ese momento, hacíamos el respaldo, hacíamos la captura de la información en biótica y otro grupo de personal técnico realizaba la georreferencia. En este trabajo tuvimos la fortuna de contar con muchos especialistas, tanto nacionales como extranjeros, que nos apoyaban durante este proceso de repatriación. Entonces ellos, de pronto teníamos problemas para una lectura de la etiqueta, ellos nos ayudaban para el entendimiento de esta información y una captura correcta. El tercer tipo de repatriación es por donación de bases de datos, en donde directamente se establecía comunicación con el curador de la colección. Y esta comunicación era tan simple como igual mandarle un correo y preguntarle si él tenía en alguna cosa que fuera base de datos y nos la quería compartir. Que tuviera ejemplares colectados en el territorio nacional y que si no los quería compartir. Y bueno, a pesar de que en esos tiempos estaba más cerrada esta idea de compartir datos, pues contamos con una respuesta favorable, que algunos muy poquitos datos, muchos, no los compartíamos. Entonces nosotros hacíamos los mismos procesos de limpieza y estandarización de los datos y a cambio les entregábamos la georreferencia de las localidades, les regresábamos esta información a su colección para que ellos las pudieran integrar a su base de datos. Todos estos esfuerzos de repatriación de colecciones extranjeras y la digitalización de colecciones nacionales y las donaciones están integrados en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, por sus siglas SNIP. Y las imágenes digitales que obtuvimos con todas esas visitas, más las imágenes digitales que amablemente nos donaron, están integrados en el portal, en una parte de la página de Conavio que llamamos Herbario Virtual, donde se pueden consultar estas imágenes y obtenerlas, o sea, descargarlas a través de una consulta muy simple, ya sea por familia, por género, por especie, y también podemos seleccionar ahí si queremos los datos de los tipos, ¿no? Esto cuando lo hicimos, pues, aportaba mucho valor porque reducía justo los costos y el riesgo de la pérdida y deterioro del material en el tema de cuando hay una solicitud de intercambio o de préstamo de ejemplares, y también posibilitaba el acceso a esta información previo a que yo pudiera hacer un diseño para ir a una colección científica. Es decir, esta información me podría ayudar para saber si ya estaban las imágenes, y entonces si yo tenía que acudir a esa colección, pues ya iba como a tiro hecho para buscar ciertos ejemplares. Lo que sí es importante en toda esta información, que en todos los portales donde se comparten imágenes digitales, es que si de pronto hay un cambio en la nueva o una nueva determinación del ejemplar, pues tendríamos que tener una nueva imagen digital del ejemplar. El último tipo de repatriación que les quiero platicar es a través de los recursos disponibles de la web. Y como ya he mencionado, hay que hacer una selección de qué es lo que quiero yo obtener. Por información de región, por grupo biológico o por alguna colección. Tengo que planear solicitar esa descarga de información y puedo hacer una revisión previa. Es decir,
o si la misma descarga me proporciona información para poder checar si esos datos que yo, los registros que yo descargué, cumplen con algún proceso de calidad, si tienen marcas de información. Esto pues me va a ayudar muchísimo para poder determinar si directamente uso esos registros o ya de entrada los elimino de mi conjunto de datos. La definición de la estrategia de la información tiene que plantearse para saber cómo aplico los procesos de revisión, validación y si, lo que ya comenté, descartar algunos registros. Y finalmente, pues integrar esta información que yo descargo desde un repositorio de datos. Y por último, la publicación. En algunas de las redes donde yo puedo ver esta información, en la selección de fuentes de datos, yo necesito buscar aquellos lugares donde yo puedo descargar información, en donde estos datos cumplan, que sea la información esté disponible, sea de uso abierto o con los permisos claros y adecuados. Por supuesto, sería muy bueno que usaran estándares de intercambio de información de biodiversidad, que la información estuviera confiable y actualizada. Varios de estos sitios donde podemos descargar información, encontramos el portal de datos abiertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el SNIP, y ya de manera regional, algunas redes de herbarios de ciertas regiones del país, en este caso la red de herbarios del noreste de México, por citar algún ejemplo. Y por supuesto, GBIF, que hemos estado platicando ya más de en muchas de estas pláticas. Es que estoy tratando de quitar un panel que no me deja ver bien y que otra vez me hace que se trabe. Bueno, sabemos que la principal fuente de datos es GBIF, por el número de registros que alberga, y pues su fin es proporcionar este acceso abierto y gratuito de toda la información sobre biodiversidad a nivel mundial. Esta red, por supuesto, utiliza estándares internacionales y tiene condiciones muy claras sobre la responsabilidad del acceso y el uso de los datos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque si es una red que nos está proporcionando datos de manera gratuita, yo creo que lo que tenemos que hacer como responsabilidad en la toma de esos datos es otorgar esos registros con la diciendo quién nos entregó la información, ¿sí? Y bueno, los estándares que utiliza son, por supuesto, la pieza clave que nos permite unificar estos registros en una red y compartirlos. También en GBIF se realizan rutinas para la calidad y el marcado de los datos. Estas rutinas, pues por supuesto, aseguran su calidad y su al integrarlos y la utilidad. Para descargar la información en redes que comparten datos, pueden usarse aplicaciones, APIs, que están en la misma red y que es como una interfaz que nos facilita la descarga de la información. O la misma red que comparte datos puede tener consultas en donde nosotros podemos hacer ciertos filtros de selección para poder descargar los datos. Es importante que tengamos claro el lugar donde vamos a almacenar esta información y proporcionar el acceso a las personas que manejarán esta información durante el proceso. Por supuesto, debe de haber una seguridad informática con los permisos para cada uno de los usuarios que vaya a trabajar en esta descarga de la información y, por supuesto, en la limpieza, integración y todos los demás procesos. Y también debemos tener el espacio requerido en un repositorio final para que esta información, además de que ya fue descargada, pueda ser integrada ahí la base de datos resultante.
Usando este en un ejemplo de GBIP, es muy importante el uso de los filtros, porque como comenté, podemos ir acotando la información que queremos descargar basada en nuestra planeación. Es decir, si yo a lo mejor estoy trabajando o solamente quiero los datos de un grupo biológico de un lugar, pues puedo darle los filtros específicos. De esta manera yo evito descargar un conjunto enorme de datos que finalmente los voy a tener que depurar cuando yo obtenga esa gran cantidad de datos. También pues debo de elegir de qué manera quiero descargar estos datos, es decir, en estos formatos, en qué formato lo quiero descargar. Y esto también tiene que ir en mucho en función de la disponibilidad del espacio físico que yo tenga para guardarla y también para utilizarla para los siguientes procesos, ¿no? Bueno, esto ya, como comenté, GBIF, y también ya lo comentó ampliamente Camila, pues te proporciona la información del DOI, donde te indica cuál es la cita que debes de indicar en el momento de la descarga y cuando uses esos datos o cuando los pongas en otro repositorio, ¿no? También ahí mismo en GBIF te da la recomendación, que justo también ya lo comentó Camila, que si estoy haciendo yo un análisis de datos, pues también tengo que, por obligación y responsabilidad, dar la citación de la descarga que hice, ¿no? En la utilización de los datos. Como parte de la revisión previa, yo puedo... cuando descargas los datos desde GBIF, ahí, como ya mencionamos, te da el DOI, en donde tú eres el que tiene, es el dato que tú tienes que estar utilizando, y también te manda un correo donde te avisa que vía URL te va a, vas a poder descargar los datos, y de este correo te va a llegar cuando ya esté lista la información a descargar. Como una revisión previa, y en el caso de que el portal lo haga, o sea, que te entregue algún informe en donde venga esta información, lo que podemos hacer es como revisar este informe y de entrada, como ya lo mencioné, poder hacer un descarte de los registros que yo no utilice. Entonces, también puedo revisar las marcas que tiene, que me otorga para poder decir si hay campos que yo quisiera utilizar o de plano ya no los utilizo, ¿no? Para la estrategia de manejo de los datos descargados, hay que considerar el tener una estructura origen y una estructura destino. Entonces, entre estas dos estructuras para integrar los datos, pues también debo tener claro el mapeo de la información de los campos para saber de dónde lo tomo y hacia dónde va. Como ya lo hemos venido comentando, es súper importante manejar estándares de datos para que estos, a su vez, cuando yo tenga mi información, pues pueda compartirse en otras redes. Tengo que hacer un proceso de revisión y validación, homologar algunos valores, identificar información inconsistente o con posibles errores o con errores crasos. Y también tendría que hacer la integración al repositorio de datos y después documentar todas estas partes de los procesos. En esta información es importante definir el orden en el flujo del trabajo. Es decir, hay procesos que no van a poder iniciar si no se termina el anterior, y hay otros procesos que podrían correr en paralelo para hacer el trabajo de la integración de datos. La limpieza de datos aumenta la posibilidad de que los datos pueden ser validados al compararlos, ¿no? Con algún catálogo eje. Es decir, si yo cuento con información, y ahorita voy a tratar de precisar un poco con los ejemplos de los catálogos, puedo hacer ese contraste, esa comparación, para que yo pueda darle más valor, ¿no? Antes de hacer ese cotejo entre un catálogo eje que yo tenga y los datos que he sacado,
tengo que hacer una limpieza de datos. Esta limpieza se va a identificar, voy a poder identificar la información que no corresponde a la definición del campo, caracteres especiales como abreviaciones o espacios, por citar algunos ejemplos, y para que yo pueda hacer esa comparación que ya mencioné, pues es necesario que yo pase estos datos a un proceso de limpieza. Entonces, en el caso de que los datos estén fuera de contexto, pues voy a eliminarlos del campo donde están y trasladarlos al campo correcto. Voy a hacer una limpieza de datos y voy a arreglar algunas marcas. Como ya también se mencionó en alguna de las pláticas, es importante, si bien sí vamos a centrarnos en cada uno de los datos para revisarlos, pero es importante no perder el contexto de todos los datos que forman el registro para que no vayamos a perder congruencia en la información del registro. Este es un ejemplo de limpieza en donde podemos ver en la columna izquierda el dato original y luego cómo hacemos el dato con limpieza. Como este dato lo que queremos hacerle es limpieza para después contrastarlo contra un catálogo, pues yo le quito los elementos que a lo mejor sí son útiles, como esta marca que es de signo de admiración, que en la práctica botánica sabemos que están confirmando la determinación, pero que para el momento de contrastar datos con un catálogo, pues esta información lo único que va a hacer es que no va a encontrar con quién compararse. Entonces, quito información que no es útil y también aprovecho para utilizar la información que ya sé que el catálogo utiliza. Para el caso de México, pues el estándar de datos geográficos lo mantiene el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y él es el que controla el nombre de los de nombres de entidades de toda la división geopolítica del país. Y entonces, este catálogo me dice que la información de los datos de país, estado, municipio, que es la división política de México, tiene que estar en mayúsculas y sin acentos. Entonces, yo directamente hago esta limpieza para poder hacer ese contraste. Un ejemplo de validación taxonómica que hago es, en la primera columna tengo los datos originales, luego tengo el dato que ya validó GBIF, y finalmente tengo un dato validado utilizando alguno de los catálogos de autoridades taxonómicas que ha desarrollado la CONABIO y que me permite hacer también ese segundo contraste. Si ustedes observan, a partir de los datos de la taxonomía superior, esta información pues está igual, por lo tanto no hay nada que modificar, ¿no? A nivel de género está igual, a nivel de especie el dato no entra a validación en GBIF. Y cuando yo utilizo mi catálogo de autoridad, entonces puedo ver que el nombre está correctamente escrito y además puedo, como valor agregado, puedo agregar el dato de la autoridad del taxón y el estatus de ese nombre. Otro ejemplo de validar información geográfica, en este caso en las dos primeras columnas tenemos los datos originales y los datos que se asignan de la ubicación de la coordenada. Cuando yo utilizo la validación geográfica, que finalmente es sobreponer el sitio, la coordenada, con algunas capas cartográficas que me permitan hacer una precisión de este dato, y observo varias cosas. Como ven, el primer dato en la localidad, la información está incluida, bueno, el dato del municipio y del estado, ¿no? Además, la coordenada pues no es tan precisa. En el momento en que yo hago la validación, yo detecto que hay una inconsistencia porque en la localidad se refiere a un municipio incorrecto. Perdón, en el dato del municipio que se capturó en la base de datos es incorrecto y el dato que está en la información de la localidad es el correcto. Entonces, yo aprovecho también para ubicar ese sitio haciendo el trayecto de los 55 kilómetros en dirección
igual a ese municipio y puedo precisar la coordenada, ¿no? Y me doy cuenta que al final la diferencia, al hacer esta corrección, estoy corrigiendo la información en un orden de 94 kilómetros. Bueno, espero que todavía no se duerman y que ya casi terminamos. Y como resultado de esta descarga, limpieza y validación de información, tenemos que seguir con la integración. Entonces, también tenemos que preguntarnos o ver el propósito de esta integración, a quién va dirigida, qué se publicará. Es decir, sí, yo lo que quiero como primer paso es publicar una lista de especies o solamente los registros de presencia o directamente mapas. Tengo también que considerar el costo, tener personal calificado, ver qué formatos de salida voy a entregar la información, el diseño de la página, desde si quiero hacer fichas, si quiero hacer un mapa, y también en esa página pues integrar filtros de acuerdo con el uso específico. Por ejemplo, si yo la información que ya descargué y que ya revisé, alguna de esas es importante, pero no tiene los datos de la coordenada, y esa información que yo quiero poner va directamente hacia un geoportal, pues no tiene ningún sentido meter los registros que carezcan de coordenadas, porque pues simplemente no se van a mostrar. Y esto finalmente hay que hacer, como lo hemos venido comentando en muchas de las pláticas, documentación para el usuario. Y finalmente, pues tenemos la publicación de los datos. Entonces, estoy dando un ejemplo de Enciclovida, en donde puedo yo tener un filtro para hacer mi búsqueda, ya sea bien, por nombre común o nombre científico, y también tengo algunas herramientas adicionales para precisar esta búsqueda, ya sea por clasificación, o bien puedo hacer la búsqueda por región, por usos, si la especie tiene alguna categoría de riesgo, o directamente busco por distribución, o si es una especie exótica o invasora, si tiene algún consumo, y puedo dar hasta ya una búsqueda avanzada. Y bueno, integrando todo lo anterior, ahora reconocemos que desde la obtención de los datos hay atrás de la publicación toda una serie de procesos que son complicados algunos y otros resultan más simples, pero que todos van en el enfoque siempre de partir de una buena planeación sobre cómo los quiero obtener y para qué los quiero obtener. Y entonces aquí, de las preguntas que inicialmente hice, bueno, yo creo que yo puedo descargar datos y puedo utilizarlos para fines propios, ¿no? Y no necesito la institución que me avale, pero sí tengo que dar los créditos correspondientes. Si yo genero algún análisis o nueva información basada en la descarga que yo hice. Y también para el tema de publicar estos datos, de descargarlos, haciendo una repatriación, pues yo creo que sí es importante estar resguardado, avalado por una institución para hacer todo este trabajo, que como ya les comenté, puede ser por varias vías, pero al final de cuentas sí tenemos que integrar todos estos datos en algún repositorio y además pues hacerlos públicos, ¿no? Para que el esfuerzo, digamos, que valga la pena. Y a lo mejor en la publicación, pues también puedo considerar varias etapas, no esperar a que yo tenga una publicación ya con todas las cosas que quiero presentar, pero sí poder mostrar avances e ir avanzando en el diseño. Es una tarea compleja y hay muchos actores que tienen que trabajar eficientemente y de manera interrelacionada para poder obtener esta información. Y bueno, pues todo, esto es todo y pues gracias.